Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Voy a hacer un pequeño vídeo echándome una partidilla a este With Guns Reloaded. Bueno, ya sabéis que era un jueguecillo de Super Nintendo y en el 2016 Natsume hizo esta pequeña, pues no sé si llamarlo remasterización o... Porque bueno, se retocan un poco los gráficos y alguna cosilla. Pero bueno, aquí quedaos un poco más que con estas historias, quedaos un poco con que estamos ante un juego puramente arcade, ¿no? Del que no nos van a hacer ningún tutorial ni ningún... Vamos, ninguna cosilla que nos ayude, simplemente nos ponemos a pegar tiros y ya está. Como, ya os digo, rollo Cabal, ¿no? Rollo Cabal, ¿todos acordáis del Cabal? Pues nada, al lío y ya está. Este es el jueguecillo, ¿no? Y no sé, tengo que deciros que no lo he probado muy poquillo y que la experiencia ha sido muy satisfactoria. Así que vamos a echarnos una partidilla y a ver qué os parece, ¿vale? Y a ver qué os parece este jueguecillo. A ver qué tal está. Yo os digo que tenemos aquí cuatro personajes. Doris, Annie, Clint Eastwood, ¿no? Y Ballet. Vamos a pillar a Clint, ¿no? Vamos a pillar a Clint. Yo os digo, aquí no, simplemente poneros a jugar y ya está, ¿vale? Sin más. Pantalla estática, manejamos una mirilla, ¿no? Un shooter total, ¿eh? Y ya está. Tenemos, fijaros, tenemos un salto... Bueno, tenemos la explosión, que me he equivocado de botón. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Tenemos un salto con doble salto. Y bueno, y poco más, ¿no? La explosión y ya está, ¿no? Y la mirilla esta que manejamos, ¿no? El punto de mira. Y los gráficos yo creo que conservan la esencia, ¿no? De rollo 16 bits, ¿no? Se han retocado un poquillo. Pero bueno, no está mal, ¿no? A todo esto viene a colación porque el jueguecillo este... Lo tenéis disponible. Lo tenéis disponible. ¡Ey! No, me he equivocado. Lo tenéis disponible en PS Now, ¿no? Y creo que es una buena opción si queréis disfrutar... De la esencia de los arcades, ¿no? Pues creo que es buenísima opción, ¿no? ¡Ey! Buenísima opción. Además ya habéis visto que tiene diferentes... Creo que hay un par de niveles de dificultad. Con lo cual, pues, no sé, vais a poder disfrutarlo más, ¿no? Bien, aquí hemos pillado esto. Buena. Bien, bien. ¿Dónde va este? El otro tampoco. ¡Ey! Me han dado, no he visto la bala, tío. No he visto la bala. Mira, limpio el escenario porque no sé. Mira, el boss. ¡Boss! ¡Ey, cuidado! Tampoco he visto esto por dónde me ha venido, tío. Vamos, acabamos este boss, ¿no? ¡Ey! Tampoco está. Oh my god, ¿me quedan vidas? Sí. ¡Ey! ¡Oh! Me ha crujido, tío. Me queda. Me están saliendo vidas por aquí, tío. ¡Oh! Ya no. Esto estaba a nivel fácil, ¿eh? Estaba a nivel fácil. Vamos a coger otro personaje a ver qué tal está, ¿vale? Vamos a coger otro personaje, chicos, y a ver qué tal está. Bueno, vamos a continuar. Vamos a elegir otro personaje. A ver qué tal funciona. Vamos a elegir... Nivel fácil. Ballet. Sí, es un poco... Creo que ese personaje un poco así... Que se sale un poco más de lo habitual, ¿no? Vamos a probarlo. Bien, con el perrito, ¿no? Curioso personaje, ¿no? Curioso este personaje. He leído por ahí que hay combinaciones de rollo steampunk, pero al menos en estos primeros niveles no lo veo, ¿eh? No lo veo. En este primer nivel no he visto nada así, no sé. Quizás un poco la ambientación, ¿ves? Fijaros aquí. Sí que tiene un poco de ambientación mezclado este con el steampunk, pero más que nada, no sé. Puede ser que algo tenga más cosillas, seguro que las tendrá, ¿no? Pero bueno. Al menos a mí de entrada no me ha parecido mucho, pero bueno. He leído por ahí que tiene componente de rollo steampunk. Más que nada, por el tema del arcade. Por el tema del rollo arcade, ¿no, chicos? Y por el tema del steampunk, pues también, ¿no? Porque a mí me gusta bastante el rollo steampunk, ¿no? ¡Ey! Bien. Ah,
Vale, bien. Creo que ya está aquí, ¿no? Ah, no, todavía no sale el boss. A ver si ahora le podemos hacer algo, ¿no? Con este... ¡Ey! Me han dado, tío. Me han dado. Bien. Ya está aquí, ya está aquí. ¿Eh? Uf. Tendría que pillar el timing, ¿eh? Porque no sé por dónde me vienen. Fijaros que el tío... El caso es que... No sé, es un poco... Va un poquillo más lento. Esta especie de... De cachivache volador. Y... Tela, ¿eh? Tela. Vamos a ver ahora. Oh, game over. Me falta. Vamos a coger ya. Última partida, chicos, y ya resubimos el vídeo. Vamos a coger alguna de las heroínas, de las chicas, de las protas, y ya está, ¿vale? Última partida, ahora sí. Ya dejaremos el vídeo, más que nada para, pues eso. Si tenéis el PS Now, creo que es una buena opción para disfrutar de un arcade, ¿no? Amy o Doris. No sé, me hace ilusión coger a Doris. Venga, a ver qué tal se desenvuelve Doris. Carson City. Qué bestia, ¿no? Doris, ¿no? Aquí. Tira como granadas, ¿no? ¡Ey! Cuidado, no me pilla. Dale a este. Menudo brazo, ¿no? Biónico tiene, ¿no? Pedazo brazo. Pedazo brazo, ¿no? Tiene esta especie de combo, ¿no? Cuando se engorila un poco. ¿Veis? ¿Y qué ataque potente tiene? ¡Buah! Es demoledora, ¿no? Doris es demoledora. No tengo otra palabra, ¿eh? Muy expeditiva. Muy expeditiva, ¿eh? Y muy... Muy demoledora, ¿eh? Pasa que, ¿veis? A veces como que da un poco de... O sea, cuesta un poco, ¿eh? Porque, claro, me refiero a evitar, ¿no? Las balas. Hay que pillarle el timing, ¿veis? Como ahora. Ahora sí que le he evitado esta bala, pero a veces no puedo, ¿eh? Uf, creo que ya está el boss ahí, ¿no? No. Ahora. Uf. Menudo castañazo, ¿no? Otro. No tengo más. Bien, con Doris hemos acabado con él, ¿eh? Estás más expeditiva, ¿eh? Vale, estaremos supongo aquí. No sé si es la segunda fase. No, no es... Sí, creo que es la segunda fase, ¿no? No será fase de bonus, ¿no? ¡Cuidado, tío! Ahí tiene un explosivo, ¿eh? ¡Oh! Me ha freído, tío. Bueno, nos queda solo un personaje, ¿no? Vamos a probarlo, ¿no, chicos? Aunque sea solo por ver qué tal lo hace, ¿no? Me quedo con las ganas. Por uno... Venga, alargamos un pelín el vídeo, no quería, pero bueno. Vamos a ver qué nos queda de personaje. Ya digo, he estado un poco golismeando, bicheando por aquí, por PS Now, y me he encontrado esto y voy a compartirlo, ¿no? Tiene buena pinta. Esta es ágil, ¿no? Como veis, es más ágil. Es más ágil. El punto de mira se nota, ¿eh? Es como más ágil. El otro iba como más pesado, es cierto, ¿eh? Ese detalle es curioso, pero es así, ¿eh, chicos? Es curioso, pero es cierto, ¿eh? ¡Ey! ¡Uf!
Bueno, y luego también, claro, el componente cyberpunk también lo tiene por estas máquinas, ¿no? Que aparecen por aquí, es cierto, ¿verdad, no? Estos artefactos, ¿no? Cachivaches que aparecen por aquí. Me caía el... Dios, he perdido esa vida por hacer el tonto. ¡Buah! Tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal el ataque. Creo que al final Clint tal vez sea más equilibrado, ¿no? De los personajes. Tira, tira, tira. Tira. Oh, me van a freír. Me van a freír. Me hubiera gustado otra vez un poco rodar, ¿no? Una esquiva de rodar por el suelo me mola más que el salto, pero bueno, no la he encontrado, ¿eh? Solo he encontrado el salto. Venga, el boss. El boss. ¡Oh! Ahora sí. Vamos a movernos. Como salta, ¿eh? Me cago en la mar. Estoy aquí haciendo. Estamos poniéndose lo difícil, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Dios. Bueno, nada, chicos. Ya está aquí este pequeño vídeo. Al final se me ha hecho un pelín más largo, pero hemos visto, creo que merecía la pena ver todos los personajes. Bueno, lo dejamos aquí y espero que lo bajéis si tenéis el PS Now. Y si no, supongo que podéis encontrarlo en algún sitio. Seguramente estará a precios, ya es del 2016, supongo que lo podéis encontrar a precios muy, muy asequibles. Bueno, lo dejamos aquí y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo.